Parashá Vayakel, lo cual significa y reunió. Comprende Shemot capítulo 35, versículo 1 al capítulo 38, versículo 20. Capítulo 35. Y congregó Moshe a toda la asamblea de los hijos de Israel, y les dijo: Estas son las cosas que ordenó el Eterno hacer. 6 días se hará labor, pero el día séptimo será para vosotros consagrado, día de cese completo para el Eterno. Todo el que haga labor en él morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en día de Shabbat. Y habló Moshe a toda la asamblea de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que ordenó el Eterno, diciendo: Tomad de entre vosotros una porción separada para el Eterno. Todo generoso de corazón traerá la porción separada al Eterno: oro, plata y cobre, lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino fino y pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de tehashim, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, y piedras de ónix y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todo lo que ordenó el Eterno: el Mishkan, su tienda y su cobertura, sus ganchillos, sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, su cubierta y el velo de separación, la mesa y sus varas, todos sus utensilios y el pan de semblantes, el candelabro de iluminación y sus utensilios, sus candelas y el aceite para el alumbrado, el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina de la entrada para la entrada del Mishkan, el altar de la ofrenda de ascensión y el enrejado de cobre, sus varas y todos sus utensilios, y la fuente con su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio, las estacas del Mishkan y las estacas del atrio y sus cuerdas, las vestiduras del servicio para servir en el santuario, las vestiduras de santidad para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para servir. Y se retiró toda la asamblea de los hijos de Israel de la presencia de Moshe. Y vino todo varón a quien inspiró su corazón, y todo aquel a quien su espíritu le motivó, trajeron la porción separada a el Eterno para la obra de la tienda de reunión y para toda su labor y para las vestiduras de santidad. Vinieron los hombres junto con las mujeres, todos los generosos de corazón, y trajeron brazaletes, zarcillos, anillos y collares, todo objeto de oro, y todo varón que destinó una porción de oro para el Eterno. Todo hombre en quien se hallaba lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí, lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tehashim, los trajo. Todo el que separó una porción de plata y de cobre, trajo la porción separada para el Eterno. Y todo el que tenía madera de acacia
para toda la tarea de la labor la trajo. Y toda mujer sabia de corazón hiló con sus manos, y trajeron el hilado, la lana turquesa, la lana púrpura, la lana carmesí y el lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las inspiró con sabiduría hilaron el pelo de cabra. Los líderes trajeron las piedras de ónix y las piedras de engaste para el efod y para el pectoral, las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Todo varón y toda mujer, cuyos corazones los habían motivado a traer para toda labor que el Eterno ordenó hacer por medio de Moshe, los hijos de Israel trajeron una contribución al Eterno. Y dijo Moshe a los hijos de Israel: Ved, el Eterno llamó por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá, y lo ha colmado con espíritu de Elohim en sabiduría, en inteligencia, en raciocinio y en conocimiento en toda artesanía, para confeccionar diseños, para trabajar en oro, en plata y en cobre, y en la talla de piedras de engaste y en tallado de madera, para hacer toda labor de diseño. Y le otorgó la capacidad de enseñar en su corazón, en él y en Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los colmó de sabiduría de corazón para hacer toda labor de tallador, diseñador y recamador, en lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino fino, y de tejedor, hacedores de toda artesanía y confeccionador de diseño. Capítulo 36. Que hagan Bezalel y Aholiab y todo varón sabio de corazón, a quien el Eterno dio sabiduría e inteligencia, para saber hacer toda la obra de la labor del santuario, todo lo que ordenó el Eterno. Y llamó Moshe a Bezalel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, a quien el Eterno otorgó sabiduría en su corazón, a todo aquel cuyo corazón lo motivó para acercarse a la obra y hacerla. Y tomaron en presencia de Moshe toda porción separada que trajeron los hijos de Israel para la labor del servicio del santuario, para hacerla. Pero ellos continuaron trayendo a él más contribución cada mañana. Y vinieron todos los sabios que hacían toda la obra del santuario, cada varón según la obra que hacía, y hablaron a Moshe diciendo: El pueblo trae más de lo suficiente para la tarea que el Eterno ordenó hacer. Entonces Moshe ordenó pregonar por el campamento diciendo: Que tanto varón como mujer no haga más para la contribución al santuario. Y se abstuvo el pueblo de traer, y la labor les había sido suficiente para todo el trabajo y para que sobrara. Todos los sabios de corazón de los que hacían la labor hicieron el Mishkan: 10 cortinas de lino trenzado con lana turquesa, lana púrpura y lana carmesí. Las hicieron con diseño de querubines. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos, la misma medida para todas las cortinas. Unió 5 cortinas una con otra
y las otras cinco cortinas unió una con otra. E hizo lazadas de lana turquesa sobre el borde de la cortina que estaba en el extremo del ensamblaje. Así hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo ensamblaje. 50 lazadas hizo en una cortina, y 50 lazadas hizo en el borde de la cortina del segundo ensamblaje, las lazadas contrapuestas entre sí. Hizo 50 ganchillos de oro, y unió las cortinas una con otra por medio de los ganchillos, y el mishkan fue uno. Hizo cortinas de pelo de cabra como tienda sobre el mishkan. 11 cortinas hizo. La longitud de cada cortina era de 30 codos y de 4 codos la anchura, la misma medida para las 11 cortinas. Y unió 5 de las cortinas por separado y 6 cortinas por separado. Hizo 50 lazadas en el borde de la cortina del extremo del ensamblaje e hizo 50 lazadas en el borde de la cortina del segundo ensamblaje. Hizo 50 ganchillos de cobre para unir la tienda, de modo que fuera una, e hizo una cobertura para la tienda de pieles de carneros teñidas de rojo, y una cobertura de pieles de tejashín por encima. E hizo las tablas para el mishkan de madera de acacia erguidas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura de cada tabla. 2 espigas tenía cada tabla, paralelas una con otra. Así hizo para todas las tablas del mishkan. Hizo las tablas para el mishkan, 20 tablas para el lado sur, e hizo 40 basas de plata debajo de las 20 tablas. 2 basas debajo de una sola tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el segundo costado del mishkan, para el lado norte, hizo 20 tablas, con sus 40 basas de plata. 2 basas debajo de una tabla, y 2 basas debajo de otra tabla. Para la parte posterior del mishkan, en el lado oeste, hizo 6 tablas, e hizo 2 tablas para las esquinas del mishkan en la parte posterior. Estaban acopladas por abajo y juntas se acoplaban en su punta para un solo anillo. Así hizo para ambas, para las 2 esquinas. Las tablas eran 8 y sus basas de plata eran 16 basas. 2 basas debajo de cada tabla. Hizo barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del mishkan, 5 barras para las tablas del segundo lado del mishkan, y 5 barras para las tablas del mishkan en su parte posterior del lado oeste. E hizo la barra del medio para que atravesara entre las tablas de extremo a extremo. Y las tablas fueron recubiertas de oro. Sus anillos los hizo de oro, a modo de receptáculos para las barras, y recubrió las barras de oro. Hizo el velo de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado. Lo hizo con diseño de querubines. Hizo para él 4 columnas de madera de acacia, y las recubrió con oro, siendo sus ganchillos de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo una cortina para la entrada de la tienda, de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, obra de recamador. Sus columnas eran 5, con sus ganchillos, y recubrió sus capiteles y sus cinturillas de oro, y sus basas eran 5 de cobre.
capítulo 37. E hizo Bezalel el arca de madera de acacia, de 2 codos y medio su longitud, de 1 codo y medio su anchura, y 1 codo y medio su altura. Y la recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una diadema de oro en derredor. Fundió para ella 4 anillos de oro en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado y 2 anillos del otro lado. Hizo varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Insertó las varas dentro de los anillos en los lados del arca para portar el arca. Hizo una cubierta de oro puro de 2 codos y medio su longitud y 1 codo y medio su anchura. E hizo los 2 querubines de oro, batidos a martillo los hizo en los 2 extremos de la cubierta. 1 querubín en un extremo y 1 querubín en el otro extremo. De la cubierta misma hizo los querubines desde sus 2 extremos. Y tenían los querubines las alas extendidas hacia arriba, cubriendo con ellas la cubierta, y sus rostros estaban el uno frente al otro. Hacia la cubierta estaban los rostros de los querubines. Hizo la mesa de madera de acacia, de 2 codos su longitud, de 1 codo su anchura y 1 codo y medio su altura. Y la recubrió con oro puro, y le hizo una diadema de oro alrededor. Le hizo una cornisa de 1 palmo en derredor, e hizo una diadema de oro para la cornisa en derredor. Y fundió para ella 4 anillos de oro, y puso los anillos en las 4 esquinas de sus 4 patas. Frente a la cornisa estaban los anillos, a modo de receptáculos para las varas, para portar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia, y las recubrió con oro, para portar la mesa. Hizo los utensilios que estaban sobre la mesa, sus platos, sus cucharones, sus soportes y sus tazones, con los cuales se la cubría de oro puro. Hizo el candelabro de oro puro, batido a martillo hizo el candelabro, su base, su caña, sus cálices, sus manzanas y sus flores de él mismo eran. 6 brazos sobresalían de sus lados, 3 brazos de un lado del candelabro y 3 brazos del segundo lado del candelabro. 3 cálices tallados en 1 brazo, 1 manzana y 1 flor. Y 3 cálices tallados en el otro brazo, 1 manzana y 1 flor. Lo mismo en los 6 brazos que sobresalían del candelabro. Y en el candelabro había 4 cálices tallados, sus manzanas y sus flores. 1 manzana debajo de 2 de sus brazos, de él mismo, y 1 manzana debajo de sus 2 brazos, de él mismo, y 1 manzana debajo de sus 2 brazos, de él mismo, para los 6 brazos que sobresalían de él. Sus manzanas y sus brazos de él mismo eran, todo él era 1 sola pieza batida de oro puro. Hizo 7 candelas, sus tenazas y sus paletas de oro puro. De 1 talento de oro puro lo hizo, junto con todos sus utensilios. Hizo el altar del incienso, de madera de acacia, de 1 codo de longitud, y 1 codo su anchura, cuadrado, y de 2 codos su altura. Sus cuernos surgían de él mismo. Y lo recubrió con oro puro, su techo, y sus paredes en derredor, y sus cuernos, y le hizo una diadema de oro en derredor. Le hizo 2 anillos de oro debajo de la diadema, en sus 2 esquinas,
a ambos lados a modo de receptáculos para las varas, para portarlo con ellas. Hizo las varas de madera de acacia y las recubrió con oro. E hizo el aceite de la unción sagrado y el incienso puro, aromático, de labor de perfumero. Capítulo 38. Hizo el altar de la ofrenda de ascensión de madera de acacia, de 5 codos su longitud, y su anchura 5 codos el altar del holocausto, cuadrado, y de 3 codos de altura. Hizo sus cuernos en sus 4 esquinas, siendo sus cuernos de él mismo, y lo recubrió con cobre. Hizo todos los utensilios del altar, las vasijas, las tenazas, los aspersorios, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de cobre. Para el altar hizo un enrejado de cobre de obra de malla, debajo de su cornisa, hacia abajo, hasta su mitad. Fundió 4 anillos en los 4 extremos del enrejado de cobre a modo de receptáculos para las varas. Hizo las varas de madera de acacia y las recubrió con cobre. E insertó las varas en los anillos a los costados del altar para portarlo. Hueco de tablas lo hizo. Hizo la fuente de cobre junto con su base de cobre de los espejos de las mujeres congregadas que se reunieron a la entrada de la tienda de reunión. Hizo el atrio. En el lado sur, las cortinas del atrio de lino trenzado, 100 codos, sus columnas 20 y sus basas 20 de cobre. Los ganchillos de las columnas y sus cinturillas eran de plata. En el lado norte, 100 codos, sus columnas 20 y sus basas 20 de cobre. Los ganchillos de sus columnas y sus cinturillas eran de plata. En el lado oeste, cortinas de 50 codos, sus columnas 10 y sus basas 10. Los ganchillos de las columnas y sus cinturillas eran de plata. En el lado este, 50 codos, cortinas de 15 codos para un flanco, 3 columnas y 3 basas, y para el segundo flanco, de aquí y de aquí de la puerta del atrio, cortinas de 15 codos, 3 columnas y 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino trenzado, las basas para sus columnas de cobre, los ganchillos de las columnas y sus cinturillas de plata, el revestimiento de sus capiteles de plata. Todas las columnas del atrio tenían filetes de plata. La cortina de la puerta del atrio era de labor de recamador, de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado, de 20 codos de longitud, y la altura, a lo ancho, era de 5 codos, correspondiéndose con las cortinas del atrio. Sus columnas eran 4, sus basas 4. De cobre, sus ganchillos eran de plata, el revestimiento de sus capiteles y de sus cinturillas era de plata, todas las estacas para el miscán y para el atrio en derredor eran de cobre.